Muy buenos días a todas y todos los presentes. Vamos a iniciar con nuestra 18ª reunión de negociaciones para la búsqueda de consensos y consideramos que es la última reunión después de 17 años del grupo de trabajo encargado de la negociación del proyecto de declaración de los pueblos indígenas. Como ustedes conocen, tenemos tres días programados de negociación, el día de hoy miércoles, jueves y viernes, en los cuales estaremos abordando cada uno de los puntos que se tiene fijado en el calendario. Damos inicio a esta sesión, para lo cual voy a ceder el uso de la palabra a un representante de los pueblos indígenas, al señor Jaime Arias, representante de los pueblos indígenas de Colombia, para que pueda dirigirnos unas palabras y pueda hacer una ceremonia, una oración para esta nuestra reunión. Ofrezco la palabra al hermano Jaime Arias. Gracias, señor presidente. Nos ponemos de pie, por favor. Invocamos a nuestros padres espirituales, Serancua, Padre de las normas de la organización, a Sénica, Madre de la Fertilidad, donde se siembra y se produce la semilla, para que con el Padre Fuego, la Madre Agua, el Padre Aire, la Madre Tierra, los elementos de dadores de vida, nos iluminen con el pensamiento y la palabra positiva, para que esta reunión que iniciamos en el día de hoy, en la cual pretendemos ya cerrar la discusión sobre esta declaración tan importante para los pueblos indígenas de Abya Yala, signifique la unión del cóndor y del águila, que vuelva a florecer la hoja de coca, la quinua, la flecha, todos esos elementos de la naturaleza que los pueblos indígenas a lo largo de la historia hemos sabido mantener. De igual manera que nuestros padres, nuestras madres espirituales nos iluminen en el pensamiento, sobre todo a los representantes de los pueblos indígenas, pero también de los gobiernos, para que podamos llegar a unos acuerdos para garantizar la permanencia cultural de nuestros pueblos, la defensa y protección de nuestros territorios. Muchas gracias. Agradezco las palabras del representante indígena. Como ustedes conocen, ya se circuló el proyecto de temario y proyecto de calendario, registrados, clasificados como documentos GT/DADIN/DOC449/15 y GT/DADIN/DOC450/15. Los cuales ya es de conocimiento de los pueblos indígenas y de los estados. En ese sentido, pongo en consideración de la sala para la aprobación del mismo. Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los delegados, también a los representantes de los pueblos indígenas. Nuestra delegación quisiera contar con el apoyo de la sala para poder empezar con la consideración de la sección quinta. En este momento, dado que uno de los representantes de nuestra delegación que debía estar aquí para considerar las secciones anteriores consideradas aquí en el proyecto de calendario, tuvo un inconveniente con un vuelo y no alcanzó a llegar. Por esa razón, agradeceríamos, presidente, poder empezar con la sección quinta sobre derechos sociales, económicos y de propiedad, en concreto el artículo 30. Gracias, presidente. Gracias, Colombia. Ofrezco la palabra a la delegación de Bolivia. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días a los representantes de los pueblos indígenas. Señor presidente, mi delegación preferiría seguir el calendario que ha sido circulado, sencillamente porque hay detrás de ello una organización y quizá la pudiéramos compartir con la sala para que sea de consideración de esta.
El objetivo del calendario, señor presidente, es primeramente abordar aquellos textos que están completamente abiertos. Por eso es que primero hemos puesto el preámbulo. Y de las conversaciones previas que hemos tenido con el caucus indígenas, el caucus indígena tendría la oportunidad de hacernos unas propuestas y compartirlas con la sala. Después de eso, el calendario está organizado de modo de empezar a ver los artículos que en nuestro documento están completamente abiertos para que el día de hoy y de mañana en la noche el caucus indígena tenga la oportunidad de revisarlos y darnos su aquiescencia para el último día. Es decir, estamos organizando de modo que el caucus indígena tenga la oportunidad de evaluar los consensos a los que podamos estar arribando en sala. Ofrezco la palabra a Brasil. Obrigado, señor presidente. Eu fui informado que poderíamos falar em português, então vou fazer uso desse privilégio. Bom, só dando um tempinho para que todos possam colocar os audífonos. Muito bem. Senhor presidente, apenas um comentário. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. A delegação do Brasil poderá acompanhar o calendário como está estipulado, mas entendemos a posição também expressada pela delegação da Colômbia. E tendo em vista que a ordem da análise dos artigos não tem sido muito regular, ou seja, nós temos saltado de um artigo para outro, voltamos e passamos para o final, então, me parece que a ordem dos fatores não alterará o resultado dessa reunião. Nesse sentido, apoiamos a solicitação da delegação da Colômbia de que possamos dar início, por outra parte, para que a delegada colombiana tenha tempo de participar da reunião também. Pelo que eu soube, ela está atrasada, teve um problema com seu avião, enfim. Nesse sentido, eu queria apenas apoiar a solicitação da Colômbia, porque eu entendo que não alteraria a ordem, qualquer que seja a discussão que nós tenhamos. Muito obrigado. Gracias, Brasil. Representante de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, el caucus indígena, valoramos mucho la propuesta que ha presentado la distinguida delegada de mi país, de Colombia, y que ha secundado Brasil. Sin embargo, digamos, teniendo en cuenta el proyecto de calendario enviado por la presidencia del Grupo de Trabajo y el Departamento de Derecho Internacional, hemos realizado nuestras reuniones internas en función de ello. Y ya hemos avanzado, digamos, en el análisis del preámbulo y de otros textos que están de acuerdo al calendario. Si hoy vamos a iniciar con la sesión quinta, nosotros los pueblos indígenas no estaríamos preparados porque no hemos llegado a ese análisis en función de ello. Yo le pediría comprensión a los estados de Colombia y Brasil en ese sentido. Y el CAUCU estaría, pues, de acuerdo con el proyecto de calendario presentado por la presidencia. Gracias. Muchas gracias al representante de los pueblos indígenas. Quisiera solamente presentarle una propuesta a la sala y también solicitarle la flexibilidad a Colombia. En este sentido, nosotros comprendemos que su delegada no haya podido arribar y que requieren que la especialista o el ministerio del ramo que atiende este tema pueda estar presente específicamente en el tema del medio ambiente. En ese sentido, lo que estaríamos haciendo es mover la sección tercera, que hace referencia al artículo 18, que es derecho a la protección del medio ambiente, para que pueda ser tratado el día de mañana a primera hora. Solamente este punto movemos y de esa manera no estaríamos moviendo todo el calendario. Agradezco mucho a Colombia y con esa modificación. Entonces, la sección tercera, el artículo 18,
se estaría trasladando para ser abordado el día de mañana a primera hora. Muchas gracias a todos y con ellos se estaría aprobando el calendario. Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chair. And upon instructions of my government, I've been asked to read the following statement into the record. Mr. Chair, the United States continues to believe the OAS can be mobilized to make a practical difference in the lives of indigenous peoples. We reiterate our belief that there are ways to focus the OAS to make practical differences in the lives of indigenous peoples rather than continuing to focus exclusively on negotiating a declaration. Furthermore, the U.S. delegation reiterates its solidarity with the concerns expressed at our 17th meeting by the Indigenous Caucus concerning its lack of effective participation in these negotiations, which call into question the legitimacy of the process. The United States remains committed to addressing the urgent issues of Indigenous peoples in the hemisphere, including combating societal discrimination against Indigenous peoples, increasing Indigenous participation in national political processes, addressing lack of infrastructure and poor living conditions in Indigenous areas, and collaborating on issues of land rights and self-governance. The delegation of the United States reiterates the general reservation we noted at the beginning of the 10th meeting of negotiations in the quest for points of consensus, as set forth in informational document GT/Dadin/Info/31/07, and requests that that document and this statement be included in the official written record of this session. Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias a la representación de Estados Unidos. El mismo quedará registrado en los documentos de la del grupo de trabajo. Si no tuviéramos otras solicitudes de palabra, continuamos con el primer punto de nuestra negociación, que está referido al preámbulo. Iniciamos con el preámbulo. Tenemos el párrafo 1 aprobado, el párrafo 2 aprobado, al párrafo 3 del preámbulo, que dice: reconociendo asimismo la importante presencia de pueblos indígenas en las Américas, quienes fortalecen la diversidad cultural de nuestros países. Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este punto. Ofrezco la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes, a delegados y a los representantes de los pueblos indígenas. Señor presidente, primero un comentario general sobre todo el preámbulo. Para mi delegación, el texto que nos presenta es totalmente aceptable. Creemos que retoma todos los elementos que se han venido discutiendo a lo largo de los años y nos parece que es muy completo. Únicamente quisiéramos hacer una propuesta respecto de este párrafo 3, para enriquecerlo con una formulación que ya teníamos en el texto original de la declaración. Leeré primero este texto que ya teníamos en algún punto y después la propuesta en concreto de mi delegación para modificar el párrafo 3. En el texto original de la declaración en algún punto tuvimos: reconociendo la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades, y reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural. En ese sentido, señor presidente, creemos que este párrafo 3, que ahora estaba a debate, podría enriquecerse con elementos de este texto. Y la propuesta en concreto que leeré a velocidad de dictado, y como podrán ver, fusiona elementos de uno y otro, es la siguiente. Reconociendo asimismo la importante presencia de pueblos indígenas en las Américas, coma, y su inmensa contribución al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades, disculpe, al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural
de nuestras sociedades y reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural. Esa sería la propuesta, señor presidente. Por supuesto que somos totalmente flexibles en cuanto al texto o si la sala tuviera algún problema con esta adición, pero creemos que enriquece el párrafo y complementa muy bien el preámbulo, que por lo demás nos parece totalmente aceptable. Muchas gracias. ¿Podría reiterar la última parte, por favor, México, para que puedan recoger el texto completo? Con gusto, presidente. Lo leeré de nuevo. Reconociendo asimismo la importante presencia de pueblos indígenas en las Américas y su inmensa contribución al desarrollo, pluralidad, y diversidad cultural de nuestras sociedades, y reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural. Gracias. Gracias, México. En consideración de la sala, el párrafo 3 con las complementaciones realizadas por la delegación de México. Si no tuviéramos sugerencias, podemos aprobar el mismo. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Good morning, everyone. My name is Chief Darwin Hill from the Haudenosaunee. We have I haven't had a chance to review this, the wording yet from the delegate from Mexico. It looks like it would be fairly good improvement on the original paragraph. But our proposal that we worked out in preparing to come here was that we made the preamble of paragraph 3 a little bit simpler to read and just to a point. And I'll read it for you here. Recognizing as well that preserving indigenous cultures and peoples within the Americas is important to humanity. So that's the very minor change that we made in the wording that we'd like to have it considered here also. Another point, and I know we can come back to this, is we were never under the understanding that paragraphs 1 and 2 were approved. We know that it was put on the table at the end of the last meeting, but we never had a chance to review any of the articles or any of the paragraphs and don't recall that they were approved. We do have some improvements to those paragraphs too. Thank you. Solicitaría a la representación indígena que pueda reiterar el párrafo propuesto para que se pueda transcribir en pantalla, por favor. Preamble to paragraph 3. Recognizing as well that preserving indigenous cultures and peoples within the Americas is important to humanity. México. Sí, señor presidente, no sé, pero entendemos que ese es el párrafo 4 del preámbulo, quizá.
Nosotros nos referíamos precisamente al reconociendo a sí mismo la importante presencia. Me parece que la propuesta que hace el representante de los pueblos indígenas está consignada en el párrafo cuarto. Nada más quería aclarar ese punto. Exactamente, la presidencia también percibe que esta propuesta de los pueblos indígenas está reflejada en el párrafo 4. Podemos dejarlo transcrito para poderlo considerar en el siguiente párrafo, si más bien ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Okay, I'm sorry. I think we read the wrong paragraph. This is the text that we're proposing, which is really going back to the original text as in 16. The 16th meeting of negotiations, which reads as follows. Recognizing further how important it is for humanity that indigenous cultures and peoples of the Americas continue to exist. ¿Lo puede repetir el texto a velocidad de dictado, por favor? Un poco más lento. Okay. You have it in Spanish? Lo voy a leer en español, el párrafo 4. Lo que pasa es que... No, bueno, es 3, pero creo que allá en el texto es 4. Reconociendo además cuán importante es para la humanidad que las culturas y pueblos indígenas de la América continúen existiendo. Sí, estamos leyendo el siguiente párrafo, ¿no? El cuarto, que lo vamos a considerar, que el señor presidente pidió que se leyera. Ya está transcrito correctamente, lo repito. Reconociendo además cuán importante es para la humanidad que las culturas y pueblos indígenas de las Américas continúen existiendo. Lo hicimos cambiar un poco el enfoque, ¿no?, de esa frase que está ahí en ese párrafo. Gracias. Agradezco a la representación de los pueblos indígenas, sin embargo, dejaremos este párrafo para que en el cuarto párrafo de nuestro texto podamos considerarlo y podamos analizarlo. Brasil. Obrigado, señor presidente. Señor presidente, la delegación do Brasil llegó aquí hoy pronta para aprobar la propuesta feita por la presidencia, que me parece que recolhe todas as principais ideias mais importantes nesse preâmbulo. Se nós começarmos a incluir coisas, alterar frases, tornar as frases mais bonitas, colocar mais adjetivos, nós vamos criar uma situação que vai obrigar a todos a retornar às suas capitais para consulta. Nós temos apenas 3 dias para fechar esse documento. Então, a minha proposta é que nós nos ativéssemos à proposta original da presidência e pudéssemos concluir esse preâmbulo com rapidez, porque há temas muito mais importantes a serem negociados aqui e não podemos perder tanto tempo com um preâmbulo que já é de consenso e que, se for muito alterado, vai nos obrigar a voltar às capitais para consultas e não sei se teremos tempo de fechar o documento. Obrigado. Muchas gracias, Brasil. Y la presidencia también quisiera pedirles que podamos básicamente poder orientarnos por los textos ya presentados de manera que podamos avanzar de manera rápida. Solamente la aclaración a un punto que habían hecho referencia a los pueblos indígenas, que el punto 1 y 2 fueron aprobados en el último día de la anterior sesión. Y los mismos son básicamente dos puntos introductorios a nuestra declaración.
Respecto al párrafo número 3, consulto a las delegaciones si podemos aprobar con la inclusión realizada por la Delegación de México. Si no tenemos sugerencias, queda aprobado. Continuamos con el cuarto párrafo. El cuarto párrafo lee de la siguiente manera. Reconociendo además la importancia que tiene para la humanidad la preservación de los pueblos y las culturas indígenas americanas. Y ahí tenemos la propuesta complementaria que han realizado hace unos minutos los pueblos indígenas, que dice, reconociendo además cuán importante es para la humanidad que las culturas y los pueblos de las Américas sigan existiendo. Ofrezco la palabra a los estados. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no vemos mucha diferencia con lo que ya ha sido propuesto. Sí, cuando dijeron que había un cambio de foco respecto a sigan existiendo y preservando, no tendríamos inconvenientes. Sin embargo, preferiríamos que dijera pueblos indígenas. Muchas gracias. Perdón, que no diga pueblos a secas, sino pueblos indígenas, que es el objeto de protección de esta declaración. Muchas gracias. Si no tuviéramos observaciones a la propuesta realizada con la redacción planteada por los pueblos indígenas, podríamos aprobar el mismo. Nicaragua. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Igualmente a los representantes del cónclave indígena, a quienes la delegación de Nicaragua les da la bienvenida. Mi delegación en realidad no tiene observaciones en términos generales con el párrafo. Sí, la intención del párrafo me llama la atención en el sentido de que estamos reconociendo la importancia para la humanidad de la preservación de los pueblos indígenas. No sé si sea el lenguaje más feliz, porque no sé, me da la idea, poniéndome como un lector foráneo, como que si hubiera una práctica de exterminación. Es decir, decir eso es como que implícitamente estaríamos aceptando que ha habido una política de exterminio, pues, en contra. No sé, pues ese es lo que yo percibo con como está el párrafo. No sé si lo más recomendable sería, reconociendo la importancia que tiene para la humanidad el que se contribuya con la preservación, etcétera. Es decir, algo que sea más en términos positivos y no tenga un enfoque que pueda ser de doble vía, pues. Es decir, esa es una percepción que tiene mi delegación, nada más. Pero, sin embargo, si hay consenso sobre el párrafo, mi delegación se uniría. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Nicaragua. Brasil. Gracias, señor presidente. Só para concordar com o que acaba de dizer o delegado da Nicarágua, as duas propostas que estão na tela dizem exatamente a mesma coisa. Só que, como bem observou o delegado da Nicarágua, a segunda proposta ela tem implícita uma mensagem de que há um extermínio, e diria até mais que há uma política consciente ou determinada de promover este extermínio. E me parece muito negativa essa mensagem. Eu acho que se nós nos ativermos à primeira proposta, a ideia é a mesma. Estamos falando de preservação das culturas e dos povos indígenas, estamos reconhecendo a importância deles para a humanidade,
da mesma maneira, só que estamos dando um foco positivo ao invés de uma mensagem negativa, como está na segunda parte. Obrigado. Muchas gracias, Brasil. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Nuestros comentarios iban en línea con lo que expresara la delegación de Nicaragua y recientemente Brasil. Sentimos que pudiera hacerse una lectura más positiva del párrafo. Nuestra propuesta iría en línea a decir, reconociendo, en la propuesta original, reconociendo la importancia que tienen los pueblos indígenas para la contribución en la contribuyendo a la diversidad y riqueza cultural de la región. Podemos trabajar en el lenguaje, entiendo que en la diversidad y riqueza cultural de la región. Gracias, Venezuela. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Entendemos que el inconveniente, digamos, manifestado por los estados en el párrafo propuesto por los representantes de los pueblos indígenas es la conjugación del verbo, es decir, sigan existiendo. Tal vez lo que se podría hacer, y ponemos esta propuesta sobre la mesa, si es de utilidad y si no es de utilidad, bueno, seguiremos con lo mismo, que tal vez lo que se podría hacer es sobre la propuesta original que hizo la presidencia, que dijera, reconociendo además la importancia que tiene para la humanidad la existencia de los pueblos y las culturas indígenas americanas. Es decir, en vez de preservación y en vez de usar el verbo sigan existiendo, usemos la propuesta original y digamos existencia. No estamos calificando, estamos diciendo que es importante que existan. Muchas gracias. Comprendo que efectivamente la preocupación de los pueblos indígenas es en la palabra preservación. Entonces, solicitaría a la Secretaría que pueda transcribirnos la propuesta en limpio con la propuesta realizada por Argentina y quizá ello pueda buscar el consenso. Ofrezco la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. En la misma línea que las delegaciones que nos precedieron y sobre todo de la contribución que hace la delegación de Argentina, nos parece que de esa manera podríamos acercar la propuesta de los representantes de los pueblos indígenas con la formulación original. Quizá podríamos hablar también de la existencia y preservación de los pueblos y las culturas indígenas americanas. Muchas gracias. Muchas gracias, México. Perú. Gracias, presidente. También para apoyar el párrafo, tal como ha sido modificado por Argentina y México. Respecto a la propuesta de Venezuela, si bien en el fondo estamos de acuerdo, ya está contemplado, acabamos de aprobar la propuesta de Ecuador en el párrafo, de México en el párrafo anterior y creo que ya cubre ese tema. Gracias. Gracias, Perú. Colombia. Sí, gracias, presidente. Agradecemos también los esfuerzos de la delegación de Argentina para acercar en el lenguaje. Queremos apoyar la propuesta de Argentina como fue formulada inicialmente. Entiendo, y por favor le agradezco a los pueblos indígenas que nos confirmen, que prefieren mantener la palabra existencia y no preservación, porque entiendo que el término preservación también objetiviza algunas cosas que para los indígenas no son adecuadas, así que por eso nos sumamos a la redacción con la palabra solamente existencia, como lo redactó inicialmente Argentina. Gracias. Muchas gracias, Colombia. Guatemala.
Gracias, señor presidente. Únicamente también para apoyar la propuesta de Argentina, mi delegación podría convivir también con el agregado que hace México, sin embargo, me uno al consenso si es solo de dejar la propuesta de Argentina. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Guatemala. Voy a solicitar a la Secretaría que podamos tener el texto en limpio para poder ver si podemos aprobar, que quedaría reconociendo además la importancia que tiene para la humanidad la existencia y preservación de los pueblos y las culturas indígenas americanas. Ofrezco la palabra a los pueblos indígenas. Sí, gracias, su presidencia. Una pequeña corrección que tiene los pueblos indígenas. ¿Se pueden subir un poquito, por favor? ¿Me lo están bajando? Ok. Donde dice de los pueblos indígenas y las culturas indígenas, en vez de decir americanas, queremos que diga dentro de las Américas. Gracias. O de las Américas, ¿no? En vez de americanas. Venezuela. Y apoyar, retirar nuestra propuesta y apoyar la propuesta realizada por Argentina con la enmienda de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias, Venezuela. Nicaragua. Sí, gracias, señor presidente. Apoyamos los elementos relacionados con la existencia y preservación de los pueblos indígenas, que es más apropiado ya el lenguaje. Le da un contenido más positivo y obviamente debe ser esto en el contexto de las Américas y no las culturas indígenas americanas, porque si no nuestros amigos norteamericanos se nos apropian de toda la cultura de la región. Gracias, señor presidente. Gracias, Nicaragua. Ofrezco la palabra a los pueblos indígenas. Ya, sí, gracias. Una pequeña nota que para los pueblos indígenas seguimos con nuestra propuesta de quitar y preservación, ¿verdad? Que quede solo la existencia. Gracias. Bueno, entonces quitamos preservación. Que ya es la propuesta de Argentina también. Entonces, el texto quedaría reconociendo además la importancia que tiene para la humanidad la existencia de los pueblos indígenas y las culturas indígenas de las Américas. Si no tuviéramos otras observaciones, así queda aprobado. Continuamos con el siguiente párrafo. El siguiente párrafo dice: teniendo presente los avances logrados en el ámbito internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por los Estados miembros de la OEA. Hola, Leo. Colombia. Presidente, discúlpeme, solamente una consulta sobre el párrafo que presentó México, reemplazó a un párrafo que tenía yo aquí que dice reconociendo a sí mismo la importante presencia de los pueblos indígenas en las Américas. Ese párrafo se fue y quedamos aprobado con el de México. Se quedó el párrafo con la complementación de México. Ah, se quedó el párrafo con la complementación, reconociendo asimismo la importante presencia de los pueblos indígenas en las Américas, quienes fortalecen la diversidad cultural en nuestros países. ¿Ese párrafo se quedó o se fue? Se fue.
Solamente para estar segura, presidente, porque estoy viendo, como estoy siguiendo el orden y quiero saber, y no sé si estoy yo solamente confundida, me disculpan, pero quiero saber si ese se fue y lo reemplazó el párrafo de México o quedaron los dos. El párrafo que quedó aprobado es el siguiente: reconociendo asimismo la importante presencia de los pueblos indígenas de las Américas y su inmensa contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, y reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus derechos y su identidad cultural. Ese fue aprobado como párrafo número 3. Como párrafo número 4 fue aprobado el siguiente: reconociendo además la importancia que tiene para la humanidad la existencia de los pueblos y las culturas indígenas de las Américas. Y ahora vamos al cuarto párrafo, al siguiente párrafo, que es el siguiente: teniendo presente los avances logrados en el ámbito internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por los Estados miembros de la OEA. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. No tenemos inconveniente con el texto tal como está, sin embargo, nos parece necesario hacer la aclaración adoptada por los Estados miembros de la OEA. Parece mejor una referencia general a la Declaración de las Naciones Unidas. Creemos que no es necesario agregar que está adoptada por los Estados miembros de la OEA, sin embargo, sin consenso de la sala dejarlo, no tenemos ningún inconveniente. Es una cuestión de estilo, más que nada. Gracias. Gracias, Argentina. Colombia. Sí, gracias, presidente. Nosotros podemos apoyar el párrafo como está y queremos hacer un agregado que es el convenio 169 de la OIT. Gracias, presidente. Después de, en particular, el convenio 169 de la OIT y el resto como reza en el párrafo propuesto por la presidencia. Muchas gracias. Venezuela. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Sí, nosotros coincidimos con la observación efectuada por la distinguida delegada de Argentina en el sentido de que quedaría como más puro y claro retirar la parte adoptada por los Estados miembros de la OEA, toda vez que cuando nosotros participamos en Naciones Unidas estamos en calidad de Estados miembros de Naciones Unidas y aquí estamos en calidad de Estados miembros de la OEA. Esto podría inducir un poquito al error. Y de pronto es una cuestión estrictamente jurídica, ¿no? Pero para no solapar la cualidad jurídica en la que nos encontramos acá y en la que nos encontramos en Naciones Unidas. Gracias. Gracias, Venezuela. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y solamente para coincidir con las delegaciones que me precedieron en el uso de la palabra, especialmente Argentina y Venezuela, en el sentido de que no vemos la utilidad de que se mencione adoptada por los miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Aún más aún cuando se menciona el convenio 169 de la OIT, que no ha sido adoptado precisamente por la mayoría de los Estados miembros de la OEA. Gracias, señor presidente. Gracias, Ecuador. ¿Pueblos indígenas? Gracias, señor presidente. Nosotros en este párrafo, independientemente de la discusión de algunos términos que se quieren suprimir, queremos que en ese párrafo se agregue la siguiente frase. Después de los Estados miembros de la OEA, teniendo presente los avances logrados en el ámbito internacional y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado por los Estados miembros de la OEA, y los cuales sirven como estándar mínimo para interpretar esta declaración. Esa es la frase que proponemos los pueblos indígenas agregar, y los cuales sirven como estándar mínimo
para interpretar esta declaración. Gracias. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la propuesta de los representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, nos parece que tal vez bajaría un poco el nivel de nuestra declaración, teniendo en cuenta que inclusive estamos reconociendo más derechos que la Declaración de Naciones Unidas, y cuando no tenemos consenso, vamos a Naciones Unidas. Entonces, hacer una relación directa con la Declaración de Naciones Unidas, nos parece que de alguna manera estamos bajando el nivel a nuestra convención, que creemos que reconoce más derechos y reconoce las particularidades también de la región. Muchas gracias. Solamente dos elementos. Primero, el tema de que lo que estamos negociando es una declaración, no es una convención. Y segundo, yo creo que todos tenemos la comprensión de que el estándar de los artículos que estamos negociando, lo estamos negociando de buena fe, lo estamos negociando con absoluta transparencia. Y desde el primer momento en que hemos arrancado nuestras reuniones en esta gestión, hemos sido conscientes que ningún párrafo puede tener un estándar menor que el de Naciones Unidas. Pero creo que sí nos causa alguna dificultad poder escribirlo directamente en el texto, porque estaríamos haciéndolo interdependiente del otro. Pero creo que sí tenemos la comprensión y la claridad de que todos los párrafos que estamos aprobando no pueden tener un estándar menor al de Naciones Unidas, porque finalmente los estados ya tenemos el compromiso con el documento de Naciones Unidas y no podríamos aprobar además un texto menor a ello. Y también entiendo que la preocupación de los pueblos indígenas es en ese sentido, que no podamos tener estándares menores, pero creo que sí hay el compromiso de todos quienes estamos en esta mesa de trabajar más bien en mejorar o mínimamente mantener ese estándar. Ofrezco la palabra a la delegación de Ecuador. Gracias, señor presidente. Y en el mismo sentido de Argentina y el expresado por usted, para nosotros, durante todo el trabajo que se ha realizado en estas tres sesiones, pues se ha cuidado de que se mantengan los estándares de Naciones Unidas, ¿no? En cuanto al uso de estándares, para nosotros sí significa un problema, porque la interpretación legal, al menos que se maneja dentro de nuestro país, de lo que es un estándar en cuanto a una convención o una declaración, es el por el número de adhesiones o por el número de firmas de ratificación. Y en el caso de el convenio 169, es bien conocido que no ha alcanzado, al menos en la parte práctica, el número de adhesiones, aunque el Ecuador es parte de ella y firmó y ratificó dicha convención. Entonces, para nosotros sí, la última parte sugerida por el caucus significaría algún problema, ¿no? En ese caso, nosotros estaríamos de acuerdo con que el párrafo termine en pueblos indígenas, tal cual ha sugerido la delegación de Argentina, quien nos quien hizo uso de la palabra anteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Ecuador. Nicaragua. Gracias, señor presidente. Primero, para coincidir con los criterios expresados por usted, ciertamente estamos hablando de una declaración, no de un marco convencional, lo cual nos llevaría a estándares a definir. Y obviamente colocar el elemento relacionado con estándares en la declaración nos crea ruido en el sistema, porque empezamos a equiparar artículos aprobados a nivel de Naciones Unidas con los de la OEA, pues, y no necesitamos entrar en competencia. Incluso hay redacción y articulado en esta declaración americana que es superior al de Naciones Unidas. Y por ello no vamos a decir que ciertos artículos son superiores al de la ONU, y que entonces no nos metamos en eso, porque obviamente ya es una parte más jurídica. Los estándares ya van más en la línea de que tiene que ver con demandas, con sentar precedentes de jurisdicción, etcétera. Jurisdiccional va más al campo, hacia el campo legal. Yo creo que entonces, dejando el párrafo hasta la palabra pueblos indígenas, sería claro. No sé si del punto de vista, esto es solo una idea que les planteaba, porque hablaba de tener presente los avances logrados en el ámbito internacional, y me preguntaba, ¿y por qué no hacerlo más progresivo? Es decir,
al final de la palabra, después de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y Colombia apropiadamente introdujo el elemento relacionado con el convenio 169 de la OIT que corresponde, y mi delegación planteaba, para darle un elemento progresivo, agregar al final de esta línea y los ulteriores instrumentos que sean adoptados sobre la materia. Porque es que con este párrafo dice que tenemos presente nada más la declaración de la ONU y la de la OIT, pero la nuestra no la vamos a tener presente. Entonces, si pusiéramos ese párrafo, ya quedamos incluso incluidos nosotros mismos con nuestra propia declaración americana. Eso es la única idea que presento a la sala, si les parece. Si no, simplemente mi delegación la retira. Gracias, señor presidente. ¿Existen ya por eso los reconocimientos de derechos? Brasil. Obrigado, señor presidente. También para concordar con las observaciones feitas hasta el momento, nos parece que o parágrafo já continha todas as ideias necessárias. A sugestão da delegação argentina de suprimir essa referência final adotada pelos Estados membros me parece bastante lógica, porque limpa um parágrafo, essa frase não acrescenta nada. Não sei se valeria a pena incluir referências à Convenção da OIT, uma vez que há países aqui que não são membros da Convenção. Ou seja, o que nós estaríamos fazendo ao incluir essa referência ou ao incluir a frase final sugerida pelo caucus indígena, creio que aumentaria a possibilidade de reservas por parte de alguns países. E, obviamente, não é esse o nosso objetivo. Da maneira que estava originalmente, e retirando-se a frase mencionada pela Argentina, eu acho que o parágrafo já teria todas as ideias que são importantes para o que nós pretendemos com esse parágrafo. Incluir outras referências me parece que só agrega dificuldade ao consenso e nos cria a possibilidade de reservas futuras que não nos interessam. Obrigado. Gracias, Brasil. Los pueblos indígenas. Muy buenos días, señor presidente, estimados delegados de los estados. Como es mi primera uso de la palabra el día de hoy, que se quería darle los buenos días a todos y todas. Primero, nos parece a nosotros que la propuesta argentina es bastante buena, en el sentido de que si se circunscribe a los miembros de Estados americanos, desnaturaliza un poco lo que es la parte preambular. La parte preambular nos establece un anhelo y es un reconocimiento del carácter progresivo con los avances que se han logrado a nivel internacional. Y principalmente son dos instrumentos internacionales, y yo diría tres también, señor presidente, que es la Declaración de Naciones Unidas, el convenio 169. Aquí lo que estamos hablando es el carácter progresivo. Colombia lo hace muy bien, en el sentido de que estamos hablando de que es un avance. No que estamos obligando a todos los estados ahora a ratificar el convenio 169. Entonces, no quisiera que interpretáramos cosas que no son dentro de la parte preambular. La parte preambular es el espíritu. Y, por ejemplo, Brasil ratificó el convenio 169. Panamá no lo ha hecho, pero aún así Panamá tiene una norma constitucional bastante buena. Ese es por un punto. Lo segundo, señor presidente, también hay otros instrumentos internacionales, tal como la diversidad biológica, que ha desarrollado un cúmulo de derechos a nivel de entre los estados y los pueblos indígenas en materia de medio ambiente. Entonces, el punto este. En cuanto al tema de lo mínimo, la verdad que me llama la atención lo que dicen los estados en cuanto a esta declaración. Va mucho más arriba de declaración de la ONU, y yo creo que el delegado de Nicaragua nos da una salida, que nosotros tenemos que estudiar que el carácter progresivo de los derechos humanos, la característica de todos estos derechos, instrumentos internacionales, su carácter progresivo, que no puede haber estándares mínimos. Los estados no pueden adoptar un instrumento internacional de derechos humanos mínimo de la ONU.
no porque lo diga la ONU o el instrumento internacional, lo dice la doctrina de derechos humanos. No se puede, un Estado que está de acuerdo con una declaración, no puede aceptar otra declaración que sea mínima. En ese sentido, sí le pediría, señor presidente, que en la parte de Argentina estamos de acuerdo, me parece que es bastante atinado. También estamos de acuerdo con Colombia, cuando plantea como el anhelo, el convenio 169, que nos parece ahí. Nosotros sí tendríamos que agregar hoy otros instrumentos internacionales de derechos humanos, porque ya hay otros instrumentos internacionales. Y en la parte de esta, sí quisiéramos que nos diera oportunidad para ver qué otro lenguaje podemos traer que podamos, que al final de traiga la idea de esto, de que todos estos instrumentos internacionales son progresivos. Y Nicaragua me da un poco la... nos da la vía a nosotros, y sí le quisiera pedir tiempo a que con Claudia, que se reúna, nos podamos ofrecerle un lenguaje más acorde con lo que hemos escuchado por parte de usted, y a lo que agradezco. Gracias. Muchas gracias. Uruguay. Gracias, presidente. En relación al texto de este párrafo del preámbulo, Uruguay queda en consulta, pero voy a tener la respuesta en el correr del día. Voy a quedar en consulta por un momento, okay, hasta que me respondan de Cancillería. Gracias. Muchas gracias, Uruguay. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Solo queríamos hacer una aclaración respecto al tema de la progresividad de los derechos. Los derechos que son progresivos son los DESC, y esta declaración reconoce más allá de los DESC, ya que los civiles y políticos no son de características progresivas, por lo que hablar de progresividad acá sería incurrir de alguna manera en una interpretación errónea de los derechos que estamos reconociendo. Muchas gracias. Gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Nosotras quisiéramos sugerir que finalizáramos en pueblos indígenas. Entendemos que hay ya acuerdo en la sala sobre esta primera parte. Entendemos que los estándares mínimos limita lo que pudiera alcanzar en esta declaración, al igual que y con respecto a los siguientes instrumentos, pues no podemos predecir el futuro. Entonces, consideramos que más bien vamos a tener a teñirnos a los instrumentos ya acordados. Muchas gracias. Muchas gracias, Venezuela. Perú. Gracias, presidente. Mi delegación puede acompañar la propuesta de Colombia de añadir la referencia al convenio 169 de la OIT. Sin embargo, somos flexibles también y compartimos la opinión de que sería mejor acabar el párrafo donde lo sugirió Argentina sobre los derechos de los pueblos indígenas. Respecto a la referencia a los estándares de la declaración, creo que eso es lo que hemos hecho, digamos, como ejercicio en el texto mismo de la declaración, por lo que creo que acá añadiría confusión más que añadir realmente contenido, y es lo que debemos más bien asegurarnos que quede reflejado en el texto de la declaración. Y comparto también con Venezuela la observación de hacer referencia a instrumentos futuros, pues creo que no cabe, y sobre todo en un preámbulo que lo que está diciendo es reconociendo lo ya avanzado. Gracias. Gracias, Perú. Los pueblos indígenas. Good morning. My name is Leonard Gorman. I represent the Navajo Nation. I just want to clarify some areas of concerns and the recommendation of the caucus pertaining to this particular preamble or paragraph. As being stated here in this meeting, it's pointed out that everyone is making the effort to use the declaration as a minimum standard, which is absolutely wonderful, and that's what Navajo Nation and members of the caucus, as I understand it, aspire to reach. Now, the caucus's recommendation, as I understand it, is to ensure that all of the nice and wonderful words that are said here on the floor as reaching the minimum standard and using the UNDRIP would be written down in the document. I think as the minimum, the bottom line
in addressing the rights of indigenous peoples. I think that's what we understood as a part of the recommendation by the caucus. Thank you. Muchas gracias. El texto que comprende la presidencia, que al menos compartimos una mayoría de las delegaciones, es el que en este momento tenemos en pantalla, que lee de la siguiente manera: teniendo presente los avances logrados en el ámbito internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en particular el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si no tuviéramos observaciones a este párrafo, el mismo podría aprobarse. Nicaragua. Gracias, señor presidente. Tengo entendido que el cónclave había solicitado que se mantuviera el párrafo pendiente hasta tanto no presentaran ellos una propuesta de redacción. Eso es lo que entendí yo en la sala. El otro elemento también de que, si bien es cierto, esto es una parte preambular, no hay que olvidar el elemento del desarrollo progresivo, el derecho internacional, y obviamente la temática de los derechos de los pueblos indígenas no está exenta de ese desarrollo progresivo. Si bien la parte relacionada con los derechos civiles y políticos está bien clara, hay otros elementos adicionales que forman parte precisamente de ese acompañamiento que a nivel hemisférico se viene haciendo. Es parte precisamente del logro de esta declaración. Ese es el aporte de esta declaración. Entrar también a los DES y ver otro tipo de aspectos, no solo más allá de los DES, relacionado incluso con la protección del medio ambiente. Es decir, va más allá, pues. Entonces, hay elementos de orden positivo en cuanto a la profundización y alcance y contenido de estos derechos. Gracias, señor presidente. Gracias, Nicaragua. Uruguay. Gracias, presidente. Uruguay desea reiterar que desea acompañar el espíritu de la declaración, pero estábamos autorizados a acompañar el texto original. Como ha sufrido cambios, solicitamos quedar en consulta hasta tanto recibamos la respuesta de Cancillería. Gracias, presidente. Gracias, Uruguay. Brasil. Obrigado, señor presidente. Era apenas para hacer una referencia. Primero, pedir para que en la versión en español se retire esa coma después de teniendo presente, que no hace ningún sentido ahí. Y luego para mencionar justamente, para mencionar o fato justamente que, como eu havia dito, a inclusão da Convenção 169 vai levar a que países como o Uruguai façam reserva a esse parágrafo. O Brasil é parte dessa convenção, não tem o menor problema que ela seja mencionada aí. Mas a inclusão da convenção aqui não nos ajudará, só criará mais reservas, ou seja, originalmente não estava essa referência. Se os demais não virem problema nisso, eu sugeriria que tirássemos e já poderíamos aprovar esse parágrafo de imediato. Obrigado. Muchas gracias, Brasil. Ofrezco la palabra a Chile. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Comparto lo que acaba de señalar la delegación de Chile, comparte lo que señala la delegación de Brasil. Creemos que podemos mantener, para ayudar a la delegación de Uruguay, no es necesario quizás mencionar la convención de la OIT, la 169. Ahora sí nos interesaría que se aprobara, si se puede, el texto que usted acaba de leer, digamos, con todas las últimas propuestas. Gracias. Gracias, Chile. Perú. Gracias, presidente. Estoy entendiendo que el caucus todavía no estaría de acuerdo con el párrafo. Solo para no alterar la metodología, si es que vamos a acordarlo, tendría que ser así, acordado en consulta, como ha sido, y no hablar de aprobación todavía. Gracias. Efectivamente, en caso de que todavía el caucus solicite tiempo para trabajar el tema, lo que haríamos es acordarlo
en consulta con el caucus. En caso de que el caucus esté en la disposición de que podamos aprobar, ya podríamos aprobarlo también el día de hoy. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Sí, señor presidente, yo no quería hacer una discusión doctrinal en cuanto a los derechos humanos. Yo creo que ya lo ha hecho bastante bien el delegado de Nicaragua con respecto a que esto no se circunscribe al DES. Y esto ha sido bastante enfático la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invito a los delegados del Estado que también, por favor, vean un poco lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de carácter progresivo de los derechos humanos e instrumentos internacionales. Por otro lado, señor presidente, efectivamente nosotros sí vamos a insistir, pues lamentablemente, y lo que son abogados aquí, con respeto a los abogados, sabemos que si lo que no está dentro del texto de la declaración, yo no veo ninguna referencia todavía que diga que esta que el estándar mínimo de la declaración es el de la ONU. Si alguien me señala que ya está referido en algún otro artículo, yo de repente adoptaríamos otra posición. Si quisiera un poco de flexibilidad, nosotros vamos a hacer nuestra consulta y vamos a traer también un lenguaje que sea lo más apropiado, porque también entendemos y estamos bastante claros de las preocupaciones de los estados, y vamos a tratar de responder lo mínimo a las preocupaciones de los estados, pero también entiendan las preocupaciones de los delegados indígenas, que no venimos aquí a entorpecer, sino queremos avanzar y salir en estos 3 días, señor presidente, contribuir con usted para que esto se termine aquí y ya podamos tener un instrumento internacional. Gracias. Entonces el texto todavía quedaría abierto para que en una nueva ronda podamos considerarlo, y en la condición que vemos en este momento en pantalla, con las sugerencias realizadas tanto por Colombia, Nicaragua y el Caucus. Vemos que hay todavía estados que no están en posibilidades de aprobar el mismo. Continuamos con el siguiente párrafo. El siguiente párrafo dice de la siguiente manera: reafirmando que los pueblos indígenas son sociedades originarias que forman parte integral de las Américas y que sus valores y culturas están vinculados indisolublemente a la identidad de los países que habitan y de la región en su conjunto. Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este punto. Ofrezco la palabra a los pueblos indígenas. Gracias, señor presidente. En este párrafo, los pueblos indígenas queremos incluir un término y proponer eliminar una frase. Entonces, la propuesta sería la siguiente: reafirmando que los pueblos indígenas son sociedades originarias y distintas que forman parte integral de las Américas. Hasta ahí. La otra frase, pues, proponemos que sea eliminada. Gracias. Ofrezco la palabra a las delegaciones. Guatemala. Gracias, señor presidente. Mi delegación sí no estaría en condiciones de poder aprobar el término distintas, ya que
que ahí usted, estaríamos calificando ya un tipo de sociedades y sería un tanto también discriminatorio poner que son diferentes. No creo que tengamos que calificarla de esa forma. Y además, mi delegación sí estaría acordando la segunda parte del párrafo que están eliminando que sus valores, culturas están vinculados indisolublemente a una identidad de los países que habitan y de la región en su conjunto. Gracias, señor presidente. Gracias, Guatemala. Brasil. Obrigado, señor presidente. Yo estoy cada vez más espantado con la capacidad que nós temos de complicar o que é simples. Esse parágrafo tem todas as informações necessárias, garante os direitos de todos, só faz trazer uma mensagem positiva, justamente ao dizer que os valores e culturas indígenas são importantes para a própria identidade dos nossos países. Agora, se o caucus indígena entende que eles são distintos e não fazem parte dos países das Américas, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Estamos discutindo o quê? Pelo que eu entendo, o objetivo aqui é justamente mostrar a importância que tem a cultura e os valores indígenas para a formação e a composição dos povos e dos estados das Américas. É essa a mensagem que me parece que queremos passar. Se nós vamos fazer uma bifurcação e separar os dois lados, eu não vejo sentido em estarmos negociando uma declaração. Então, cada parte distinta fará a declaração que quiser e viverá distinta e separadamente como pretende. Eu, sinceramente, estou abismado com a dificuldade em se aceitar, por exemplo, o final deste parágrafo. Eu não entendo em que isso possa prejudicar o caucus indígena. Sinceramente, me surpreende essa afirmação. Obrigado. Gracias, Brasil. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Al igual que la delegación de Brasil, nosotros nos mostramos sorprendidos por esta propuesta. Entendíamos que este párrafo nos dejaba claro la idea de unidad y de que tienen los pueblos indígenas con la sociedad en la que habitan y que, sin lugar a dudas, pues tienen sus particularidades, pero que igual integran las comunidades en las que forman parte. Nosotros estamos dispuestos a acompañar el párrafo como fue presentado originalmente por la presidencia y bueno, muchas gracias. Gracias, Venezuela. Chile. Gracias, presidente. Solamente esta delegación recoge lo mismo que ha señalado las delegaciones que la precedieron, en el sentido de que optaríamos por el párrafo anterior, el propuesto por la presidencia. El otro, sencillamente, el de la caucus, no nos satisface. Gracias. No podríamos, digamos, estar en condiciones de aprobarlo. Necesitaríamos consultar a Santiago. Gracias. Gracias, Chile. Los pueblos indígenas. Good morning. As Navajo Nation has noted time and time again, Navajo Nation has a distinct land, resources, distinct language, culture, and it has all intentions, and the will of the people is to continue to be distinct in those cultures, lands, resources, and people. We have a distinct language that is not the same as other indigenous peoples in the United States. And we aspire and have the will to maintain that language to be different and not be assimilated
into the dominant society. We intend to be distinct people. So I think that area of concern and right is also touched upon by the UNDRIP aspects, and it recognizes in the preambular paragraph, and I'll just read in brief that particular paragraph on the UNDRIP. It says, affirming that indigenous peoples are equal in to all other peoples, while recognizing the right of all peoples to be different, to consider themselves different, and to be respected as such. And that's the reason why Navajo Nation with the caucus supported the insertion of the word distinct. Thank you. Muchas gracias a los pueblos indígenas en Nicaragua. Bueno, estamos realmente en un serio aprieto de fondo, que obviamente tiene que ver con lo que ha sido la experiencia histórica de los pueblos indígenas y el problema de que la cultura dominante de alguna manera los en algún momento de la historia los trató de exterminar y luego asimilar. Y a eso obedece obviamente esta respuesta, es decir, la comprendemos perfectamente dentro de qué contexto histórico la están planteando. Sin embargo, el ejercicio que estamos haciendo ahora es que obviamente hemos dado vuelta a esa página, a ese capítulo, y el ejercicio que estamos realizando no es un ejercicio de tratar de que pierdan su propia identidad, y que sean asimilados a la... Porque precisamente la declaración preserva precisamente todo ese tipo de particularidades. Tal vez si se hablase mejor, en vez de distintos, hablar de que los pueblos indígenas son sociedades originarias con entidades y particularidades que forman parte integral de las Américas, estaríamos identificando de que son eso, pues. Tienen identidades propias que se diferencian. Pues en el fondo son diferencias. Y hay particularidades que obedecen precisamente a cada grupo étnico, a cada pueblo, a cada nación indígena. Cada quien tiene su propia lengua, su propia forma de organización, su consejo de ancianos, tienen su huitara, como los tenemos en Nicaragua. Es decir, cada quien tiene su propia forma de organización. Entonces, si dejamos el elemento distinto, nos contradecimos con el párrafo preambular 8 que dice, convencidos de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, presente declaración, fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los estados y los pueblos indígenas. Desbaratamos todo eso, entonces, y volvemos al punto cero. Y ahí coincido con lo que decía el embajador Breno. Entonces, no tendría sentido este ejercicio que estamos haciendo, pues. Hemos dado vuelta a un capítulo de la historia y estamos en una nueva fase de relaciones en las cuales tratamos de que, de alguna manera, los pueblos indígenas tengan estos derechos. Y ese es parte del ejercicio que estamos haciendo. Mi delegación solicitaría respetuosamente a los representantes del pueblo indígena del cónclave que tuvieran a bien a retirar esa propuesta y tal vez trabajar con los elementos de entidades y particularidades y que forman parte integral de las Américas si les pareciera esa propuesta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representación de Nicaragua. La presidencia llama a la reflexión sobre un principio fundamental que es el equilibrio entre unidad y diversidad, que de manera general está contemplado en todas nuestras constituciones. Algunas de ellas hablan de pluralidad cultural, otros de diversidad cultural, otros de multiculturalidad. Quizás la expresión distinto en la traducción española genera un
una reacción, un impacto. Quizás pudieran explorarse expresiones como diversidad, diferencia dentro de la unidad. Entonces, llamaríamos un poco a esa reflexión. Tiene la palabra la distinguida representante del Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Para expresar que esta delegación considera o interpreta que al referirse a sus valores y culturas, implícitamente ya se hace referencia a la diferencia, a ser distintos, porque se reconoce sus propios valores y culturas. Por lo tanto, esta delegación manifiesta que está de acuerdo con el texto original, sin perjuicio de acompañar el consenso de encontrarse una propuesta que sea aceptable como la que expresó el distinguido delegado de Nicaragua. En conclusión, de haber un consenso, está de acuerdo con la propuesta original en principio, presidente. Gracias. Muchísimas gracias a la representación del Paraguay. Tiene la palabra la distinguida representante de Bolivia. Muchas gracias, Su Excelencia. Mi delegación preferiría el lenguaje original que planteó la presidencia. Creemos que la propuesta del caucus, el problema es que hablar de distinto en español no tiene una connotación positiva en el contexto del párrafo. Entonces podríamos cambiar, en vez de decir distintas, utilizar como se utilizó en Naciones Unidas en español, que puede ser originarias y diferentes, o originarias y diversas, como planteaba anteriormente el señor embajador de Colombia. Creemos que es una cuestión de la connotación del concepto de distinto en el párrafo actual. Y por el otro lado, si la preocupación del caucus es el tema de la asimilación, creo que es una preocupación que ya está cubierta, por cuanto en el texto de la declaración ya tenemos un artículo muy específico sobre la prohibición de la asimilación. Muchas gracias, Bolivia. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y aunque nosotros también preferimos la redacción propuesta por la presidencia, en realidad no tenemos problema en incluir la palabra distintos en este particular párrafo. Y a eso, en relación a lo que hemos venido discutiendo respecto a los estándares mínimos de la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, el artículo 7 y el artículo 8 de la Declaración de Naciones Unidas ya lo reconoce como pueblos distintos. Voy a leer el artículo 7, párrafo 2, que dice: los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños de un grupo a otro, ¿no? También el artículo 8, en su numeral 2, literal A, habla de que todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad única. Entonces, para nosotros, en realidad, el uso de distintos tiene su connotación histórica, hace referencia a la no asimilación, ¿no? Que en otras épocas era una práctica de algunos países precisamente asimilarlos a la cultura imperante, en este caso a la cultura mestiza. Y ellos tienen el derecho a permanecer como culturas distintas de acuerdo a la declaración de la ONU. Y en ese sentido nosotros quisiéramos que se mantenga la palabra distinta, tal cual fue presentada por los pueblos indígenas. Lo que nos parece complicado es hablar de la palabra sociedad junto al término distinto. Si podíamos obviar eso y más o menos tratar de mantener una redacción que no hable de sociedades distintas, porque generaría asimismo discriminación entre las sociedades que existen en un país, y más bien mantener pueblos indígenas y la palabra distintos en esta particular redacción. Muchas gracias, señor presidente. México. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación
al igual que otras, prefiere la formulación original que tenía este párrafo preambular. Nos parece que proyecta muy bien la idea de la diferencia que tienen los pueblos indígenas, por supuesto, pero de su pertenencia y su integración con las sociedades en los distintos países. ¿Seríamos flexibles para considerar otros términos distintos a distinto, que nos parecen un poco más, que proyectan mejor esta idea de integración, de inclusión, sobre todo de los pueblos originarios en nuestros países? Entendemos también, y en eso compartimos la opinión con la delegación de Ecuador, que si habláramos de sociedades diferentes, de sociedades distintas, podríamos entrar en interpretaciones que verdaderamente no queremos. En todo caso, si pudiéramos avanzar en una redacción común donde habláramos de los pueblos indígenas originarios con valores y culturas propias o diferentes, diversas, podríamos trabajar sobre ello, señor presidente, ¿no? Pero en principio quisiéramos mantener la redacción original del párrafo. Gracias. Gracias, México. Perú. Gracias, presidente. En el mismo sentido de las delegaciones de Ecuador y México, nosotros podemos apoyar el párrafo original. Podríamos hablar también de pueblos distintos, tal como lo hace el artículo 7 de la Declaración de Naciones Unidas, o buscar un lenguaje que en realidad ya tenemos en el artículo 2 y artículo 10 de esta declaración, porque en los dos artículos, en el 2 se habla del carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos indígenas, y en el 10 es el artículo al que hizo referencia en la delegación de Bolivia sobre el rechazo a la asimilación. Entonces, no es un tema que no esté bastante cubierto, y bueno, si hace falta recoger algo de ese lenguaje aquí, tendríamos flexibilidad, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Perú. Bolivia. Gracias, presidente. A nuestra delegación, quizás también para hallar un consenso, quisiéramos agregar sociedades originarias, coma diversas, como habíamos dicho antes, y agregar y con identidad propia. ¿Qué le podría dar? Gracias. A ver, creo que hemos tenido un problema de comprensión del término distintos, principalmente en el tema de la traducción. Después de alguna conversación realizada con algunos representantes indígenas, comprendo que el objetivo justamente es hacer referencia a esta diversidad que existe de pueblos y que los mismos tienen su identidad. Es en ese sentido que voy a intentar hacer un párrafo, si logramos acercarnos de alguna manera y que pueda permitirnos avanzar, reafirmando que los pueblos indígenas son sociedades originarias, diversas y con identidad propia, que forman parte integral de las Américas. Reitero el párrafo que tendríamos limpio en pantalla, reafirmando que los pueblos indígenas son sociedades originarias diversas, son sociedades originarias, coma, diversas y con identidad propia que forman parte integral de las Américas. Venezuela. Gracias, presidente. Sí, nosotros más bien quisiéramos añadir, después de identidad, la palabra cultural, y aprovechamos la ocasión para preguntarle al Departamento de Derecho Internacional. O sea, si colocar identidad como tal a secas, ¿no se podría confundir con el tema del derecho de identidad, que es el derecho de tener nombre propio, conocer sus padres, que tiene que ver más que todo con el derecho de los niños? Si lo dejamos con identidad propia como tal,
o más bien deberíamos añadir cultural porque tiene más que ver con la materia? Gracias. Ofrezco la palabra al Departamento de Derecho Internacional para que pueda responder a la consulta. Gracias, presidente. Acá la idea de identidad tiene que ver con el tema de la autoidentificación. Hay un par de artículos que ya están aprobados que hablan sobre el tema. Artículo 1, párrafo 2, que es un artículo que se basa también en Naciones Unidas. Es indígena quien se considera como tal y que sus pares lo consideran como tal. Es un artículo que de hecho fue consensuado en el seno de la OEA. Todos, sin excepción, participaron en ello. Identidad también hace alusión en el artículo 12, el derecho a su propia identidad, y hace el artículo que está en el ámbito de la cultura. Entonces tiene todo este ámbito amplio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si no tuviéramos observaciones adicionales, podríamos aprobar este párrafo. Entonces, no tenemos otras sugerencias, aprobamos el párrafo. Continuamos con el siguiente párrafo. Recordando los compromisos asumidos por los jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos por todos los Estados miembros de la OEA para garantizar, promover y proteger los derechos e instituciones de los pueblos indígenas. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Consideramos que la mención a jefes de Estado es redundante, ya que los jefes de Estado están en su calidad de representantes de los Estados miembros, por lo que sugeriríamos que dijera directamente, recordando los compromisos asumidos por todos los Estados miembros. Es una redundancia agregar, digamos, y agrega una particularidad que es innecesaria. Muchas gracias. Venezuela. Gracias, presidente. Si nosotros desearíamos volver a la versión anterior de este párrafo donde se hablaba específicamente de la tercera cumbre, ya que al hablar de los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas no es realmente preciso. Tenemos claro que ni en Trinidad y Tobago, en Cartagena y en Panamá no surgieron compromisos porque no se llegó a documento final y que solo es en la tercera cumbre la que se crea el compromiso, si me pueden corregir, de iniciarlo a negociar esta declaración como tal. Entonces, volviendo a la versión anterior, sería recordando los compromisos asumidos por los jefes. Nosotros estamos de acuerdo con la corrección hecha por Argentina, pero si queda como por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno en la tercera cumbre de las Américas, coma, con respecto a los pueblos indígenas, sobre la necesidad de adoptar medidas especiales para que dichos pueblos alcancen su pleno potencial, coma, y la importancia de su inclusión para el fortalecimiento de nuestras democracias y economías. Y como sigue el párrafo. De esta manera recogeríamos cuál fue el compromiso asumido en la tercera cumbre de manera específica sin dejar abierta interpretaciones. O sea, volver al párrafo anterior, de la versión anterior. Gracias. Gracias, Venezuela. Venezuela, le pediría que pueda reiterar el párrafo a velocidad de dictado, por favor. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y en el mismo sentido que Venezuela, para nosotros la redacción del párrafo en realidad nos genera problemas porque en realidad es un párrafo muy abierto, ¿no?
Estamos recordando los compromisos asumidos por los jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres de las Américas.